15 iguales. Ha sido el paleteo más intenso que hemos tenido hasta el momento desde que ha comenzado este partido. Ahí vemos la repetición y vemos cómo Marcelo se desplaza de un lugar a otro, sacando incluso. Están iguales a 30. Parece que el juez de línea se equivocó, Marcelo Ríos reconoce, borra la marca inclusive, y vamos a repetir el punto, un gesto de buena conducta, caballerosidad de Marcelo Ríos. 30-0. Con qué facilidad, increíble lo que hizo Marcelo Ríos. Parecía quien estaba en cámara lenta, golpe ganador. ¿Y otro más? Dos. Que esa derecha pues... espectacular. Bueno. Soledad. Número uno del mundo. Así es. ¿Por dónde pasó? ¿Abrí uno? ¿Yo en la red? Aquí lo vemos. Por ahí pasó. Se ganó un grande yogato. Hizo muy bien Gumi. Amago. Intentando Marcelo. Ahí está. Estuviera dando una clase.
Muy buen. Igual llega Gumi. No alcanza a cubrirla, aunque va en la dirección indicada Marcelo. Bueno, ahí sí le funcionó. Bien. Punto a Marcelo, muy buena esa derecha, plana, rápida, entrando ya dentro de la cancha, logra muy buen ángulo, ahí lo vemos, igual Gumi alcanza a meterle la raqueta a la pelota. Qué bien, eso es lo que estuvimos viendo. Peloteos largos por lo general los ha sacado Marcelo adelante. Exacto, y cómo sacó este Soledad, cómo lo hizo trabajar a Gumi para luego finiquitar con eso, que iba fuerte y era prácticamente un remache cruzado. Y con eso, as. Tres puntos de Kiev, perdón, de set para Marcelo Ríos, la que no llegue al quinto. Increíble que hubiera llegado Gumi. Haber ganado. Y línea. Uy. Y cómo lo cubre, señoras y señores. Se pusieron de pie. Cómo lo cubre, señoras y señores. Qué puntazo. Momento importantísimo, Gumi, con qué rapidez llega una pelota esa, y miren a Marcelo, toda la elongación que ha estado haciendo con Manuel Astor. De pie se pusieron todas las personas. 4-5. Frente a la agresividad, fuerza de Gumi. Ahí sí que no llegó. Qué sangre fría. Capaz que hubiera tocado un poquito la red en esa pelota. Bueno, aprovechó el net Gumi, la pelota se frenó mucho, le dio mucho tiempo. Desafortunado Marcelo en esta ocasión. A 30 iguales, ahí vemos cómo se frena y Gumi con tiempo para el pase paralelo.
público apoyando a Gumi, presionando a Marcelo. Parece que ayer con Marcelo Salas tuvieron una clase de fútbol. Sí, Salas lo fue a ver al hotel anoche. Silencio, por favor, gracias. Gracias. Claro, Marcelo se descuidó, Sí, porque esa pelota iba ancha. Bueno, principalmente lo que él no creía era que Gumi iba a correr y llegar, porque Gumi estaba muy lejos y el toque de Marcelo debió haber sido un toque ganador, pero Gumi, excelente atleta. Y le resultó, le peloteó. Y con qué eficiencia y calma. Y cae dentro. En la línea. La alegría del público que ve la posibilidad de igualar a dos sets. Set point para Argentina con ese brillante passing shot en la línea. Excelente, increíble, bajo la presión del momento y del público que viendo el globo ya estaba pidiendo el error de Marcelo Río. Ahí yo pienso que debiera haber una amonestación por parte del árbitro público. Sí, además segunda vez que Marcelo hace lo mismo, está set point y se lo saca con una sangre fría y una tranquilidad impresionante, propia de lo que está jugando últimamente. Claro. Paró Pato Cornejo a aplaudir a Marcelo y también Marcelo Vargas, el kinesiólogo del equipo que está el más nervioso de toda la delegación chilena. Bueno, la situación no era para menos. Estábamos bastante comprometidos porque irse a un quinto set. A dos puntos de ganar el partido. Y match point. Buen primer servicio. Match point para Chile. Término de un partido difícil para Marcelo. 6-4, 3-6, 6-3 y 7-5 entonces, y Chile, Jaime, se lleva el primer punto. Estamos a través de las pantallas de Canal 13. Marcelo, por supuesto, recibiendo el abrazo del capitán del equipo y de Nangumi, que son muy amigos fuera de la cancha. Serán enemigos dentro, pero son muy amigos dentro de la cancha. Rápidamente, custodiado, se retira Marcelo de la cancha central de este club de tenis, el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Y bueno, Jaime, hay que decirlo, Hernán Gumi había dicho antes de este partido que para él jugar con el número uno no era
no era que le diera susto, sino todo lo contrario, era que lo incentivaba a hacer un mejor tenis. ¿Cómo lo hizo? Así es, sin duda alguna que ha motivado a Hernán Gumi la posibilidad de derrotar al número uno del mundo. Él ha ganado a Marcelo Ríos antes, así que él pensaba que las posibilidades de volver a hacerlo no eran tan lejos, a pesar de que Marcelo Ríos apareciera con un ranking de número uno. Entonces, sin duda alguna que eso era una oportunidad que Gumi no quería desperdiciar. Ahora sí, lo increíble es la fuerza, el desplazamiento, el espíritu de lucha que mostró Hernán Gumi, porque Marcelo Ríos comenzó el primer set bastante bien y prácticamente sin mucha dificultad. Es decir, Marcelo